Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Donde quiera que se encuentren, recuerden ustedes que estamos en Proyecto 2013 transmitiendo directamente desde la Ciudad de México. Son exactamente las 7:07 de la noche transmitiendo desde la Ciudad de México. Y recuerden ustedes que todos los viernes, bueno, pues estamos aquí en Tertulia Nocturna haciendo comentarios de lo que se publica en los periódicos durante los últimos 8 días. Y bueno, pues tenemos ahora una serie de comentarios muy importantes para ustedes a través de esta editorial periodística. Y bueno, pues solamente problemas nacionales y repito, no solamente problemas nacionales, sino problemas internacionales que vamos a comentar el día de hoy. Bueno, pues vamos a iniciar con un elemento muy importante de lo que ha estado aconteciendo muy cercano a la Ciudad de México. Y que nos están publicando, pues de hecho, todos los periódicos como Universal, Excelsior, Impacto, La Jornada, periódico La Razón. Bueno, pues nos hablan de lo que está aconteciendo y dice así: el volcán Popocatépetl, cerca del volcán Iztaccíhuatl, bueno, pues nos ha tenido durante varios días con grandes sorpresas. Y bueno, pues hasta los viajes aéreos se han tenido que suspender y desviarlos a diferentes lugares de la República Mexicana porque pues han tenido un número indeterminado de exhalaciones durante varios días. Y vamos a ver qué nos dice, por ejemplo, en el caso del periódico El Universal, dice: cenizas volcánicas dañan infraestructura, Popocatépetl, la otra amenaza. Bueno, aquí estamos viendo algunas imágenes que nos presenta Aranza acerca de las diferentes etapas de estas erupciones del volcán Popocatépetl. En algunos momentos, bueno, pues son solamente de vapor de agua, pero en otros, pues han enviado hacia determinada altura de 300 metros, a veces hasta de 1 kilómetro de altura, diferentes materiales, como dice el periódico. Investigadores advierten que estas emanaciones podrían afectar sistemas de telecomunicaciones, aeropuertos, autopistas, redes eléctricas y otros sitios. Roca pulverizada. Las cenizas de mayor tamaño caen cerca del volcán, mientras que las pequeñas pueden ser dispersadas por los vientos hasta zonas lejanas. Bueno, aquí en la Ciudad de México, que estamos a 70 kilómetros del volcán Popocatépetl, pues nos ha llegado una muy tenue capa de polvo que se ha posado sobre los automóviles y verdaderamente es muy fuerte, con muchos comentarios que se han hecho, advertencias para que evitemos sobre todo la acumulación y sobre todo en estos momentos de los periodos de lluvia que tenemos en toda la República Mexicana, porque en el momento que se mezcla esta agua con el polvo volcánico se solidifica. Y se le solicita a la mayor parte de las personas que están cerca de donde se ha acumulado fuertemente este polvo, que no lo arrojen a las alcantarillas y sobre todo que eviten que se vaya acumulando en los techos, porque conforme se va acumulando, aquí vemos imágenes de algunas poblaciones de la Ciudad de México donde llega hasta 3, 4 centímetros la acumulación de polvo, hay que barrerlo para que se vaya, que no se vaya al drenaje. Dice así: las cenizas de mayor tamaño caen cerca del volcán, mientras que las pequeñas pueden ser dispersadas por los vientos hasta zonas lejanas. Su origen se forman durante las erupciones, cuando los gases disueltos en el magma se expenden y escapan violentamente hacia la atmósfera. Y luego nos presenta una serie de fotografías donde dice que la composición está de 0 a 30 micras, o sea, prácticamente es no visible el pequeño polvo, excepto cuando se va acumulando. Se dieron recomendaciones muy importantes para que todos usáramos cubrebocas, todos aquellos que usan lentes de contacto no se los pusieran para evitar alguna fricción con el aspecto ocular y sobre todo evitar que se seque fuertemente pues la órbita ocular y que el líquido ocular pues vaya a producir una serie de fenómenos en nuestros ojos, sobre todo evitar hacer ejercicio muy temprano y evitar al salir no llevar
un cubrebocas. Si no lo llevan, pues se van a ser afectados porque van a afectar precisamente las fosas nasales, como nos dicen algunos de los aspectos de las publicaciones de los periódicos. Y dice así, voy a leer algunos de los aspectos y algunos de los comentarios que se hicieron. Dice, recomendaciones para la población. Y verdaderamente, como siempre decimos, el periódico Excelsior, pues tiene una serie de publicaciones verdaderamente extraordinarias. Dice así, permanecer pendiente del semáforo de alerta de vigilancia, diseñar y practicar la ruta de evacuación, verificar que puertas y ventanas funcionen correctamente y revisar los techos, sobre todo por la acumulación de ese polvo que puede caerse el techo después de un determinado momento. En los laboratorios de computación y donde hay equipo electrónico se deben mantener cubiertos, ya que la ceniza volcánica es tan fina que puede filtrarse a través de los marcos de las ventanas. Fíjense qué interesante cómo a veces esas pequeñas corrientes que hay al interior de las habitaciones van a afectar y van a introducir ese polvo. En los hospitales se deberá hacer una correcta revisión de puertas y ventanas para que no se filtren las cenizas, sobre todo en los cuneros. Los estanques de agua potable, cisternas y piletas deben estar cubiertos, sellar tinacos y depósitos de agua. Bueno, esto es muy importante porque el mezclarse pues pueden causar problemas digestivos posteriormente, como la acumulación en el estómago y en los intestinos. Los estanques de agua potable, ya lo mencioné, deben sellarse esos depósitos. Tener pilas de radio y botiquín con tapabocas para estar escuchando las noticias de este elemento que se presenta permanentemente. Y ahí estamos viendo varias imágenes, tanto matutinas como diurnas y nocturnas, para ver la cantidad de emisión del polvo volcánico que está arrojando el Popocatépetl. Dice, mantener a la mano un directorio de emergencias, permanecer en las viviendas y cubrir puertas y ventanas, no salir a la calle solo cuando sea necesario, protegiéndose la piel, los ojos, la nariz y la boca, cubrir los alimentos en forma apropiada. Si las circunstancias lo requieren, usar filtros y tapabocas. Filtros para los ojos es muy importante. O sea, lentes de protección para evitar que nos caiga el polvo directamente a los ojos. Pueden persistir por varias horas, contener ceniza muy fina, arenilla y algunos fragmentos de piedra pómez de varios milímetros, de tal forma que se deberá tener precaución de barrer permanentemente los techos, pisos y sobre todo todo lo que está cerca de las atarjeas. La ceniza no es tóxica, pero es abrasiva por la sustancia pómez, que la forma evitar la inhalación de esa ceniza a su caída. Y sobre todo en la caída en los ojos por su carácter irritante y erosivo. Con la lluvia, como lo habíamos comentado antes, la ceniza es más pesada y se vuelve resbaladiza y siempre debe de estar alerta. Uno de los elementos importantes es el riesgo asociado a las actividades de rayos es similar al que se presenta en una tormenta meteorológica. Normal, esta actividad eléctrica puede producir una interferencia considerable sobre las comunicaciones radioeléctricas, por lo que se deben tomar precauciones. En algunos casos, cuando esto está sucediendo, porque hace 3 días en la Ciudad de México, aunque no llovía, estuvieron las manifestaciones eléctricas con lo que se puede llamar el rayo seco en determinados lugares, sobre todo donde hay muchos árboles, que es donde aparece el polo positivo y negativo. Pero quiero que vean ustedes algo de lo que se publicó en el periódico Excelsior para que vean ustedes cómo está la proyección a dos planas, en donde tenemos pues todas las informaciones correspondientes acerca de lo que se estaba emitiendo. Y dice así, las cenizas volcánicas contienen partículas de roca pulverizada, cristal y arena que pueden afectar las turbinas de los aviones y provocar su caída. Bueno, pues esto evidentemente también se hubo desviaciones de estos aviones a determinados lugares de la República. Dice así, aunque en México no se han evacuado directamente, evacuado y evaluado a las gentes en las poblaciones, un equipo multinacional y científicos de estudio decenas de volcán que han estudiado decenas de volcanes con este tipo de actividad
y que van a encontrar las cenizas pueden afectar seriamente los sistemas de electricidad, telecomunicaciones, así como las carreteras y pistas aéreas, entre otros componentes en la infraestructura crítica. Gracias, Aranza. Entonces, vean ustedes qué interesante, porque nos está marcando radios alrededor del volcán Popocatépetl, que pues tienen dimensiones entre los primeros 5 y 10 kilómetros, hasta ir aumentando 30 kilómetros de cada uno de ellos, en el caso de que pueden ser afectadas alrededor de los primeros 10 kilómetros en el Estado de México, Chalco, Iztapaluca, Texmelucan, Cholula, la misma ciudad de Puebla, Atlixco, Tetela de Volcán y Ozumba. Otro de los elementos que se ven después de los 5 a los 15 kilómetros, pues están ya la ciudad de Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Cuernavaca, en el estado de Morelos, en el Distrito Federal solamente San Miguel Topilejo y Naucalpan, pero esto es ya cuando rebasa de los 30 a los 50 kilómetros, porque la Ciudad de México se encuentra aproximadamente pues a 70 kilómetros de distancia del volcán Popocatépetl. Por eso es muy importante y gracias a las publicaciones que hicieron estos periódicos para tenerlo como elemento preventivo hacia el futuro de lo que podamos ver y sobre todo hacer un estudio muy importante de las llamadas rutas de evacuación que están cercanas al volcán Popocatépetl, ya que hay muchas poblaciones alrededor del volcán Popocatépetl, como Tlamacas, lo que se llama el Paso de Cortés, lo que se llama Santa Catalina Tepanapa, la Magdalena Yancuitlalpan, San Juan Ocotepec, la Colonia Agrícola Ocotepec, San Pedro llamado Benito Juárez, Guadalupe, Huexocuapan. Y luego, bueno, pues tenemos ya algunas en la ciudad de Puebla, como San Juan Tepuja, San Miguel Ayala, Metepec, San Jerónimo Cholula. Y también en Morelos, pues nos acercamos fuertemente a Ecatzingo de Hidalgo, San Pedro Tlalmimilulpan, Yecapixtla, Tetela del Volcán, etcétera. Y también hacia la Ciudad de México, bueno, pues encontramos algunos elementos, como por ejemplo en el Estado de México, en donde encontramos rutas de evacuación que nos llevan a Chalco, Cocotitlán, Tlalmanalco. Bueno, pues esto es parte, la verdad es que este resumen de información que nos presentó el periódico Excelsior, igual que el periódico El Universal, nos presentan pues elementos muy interesantes. Se han publicado hasta fotografías nocturnas de la erupción del volcán Popocatépetl y ahí nos podemos dar cuenta de la gran cantidad de lo que ha sucedido en menos de 24 horas, 99 exhalaciones, de acuerdo a lo que nos dice el periódico Excelsior. A pesar de que la alerta volcánica se mantuvo en amarillo, fase 2, el material que expulsó el Popocatépetl llegó a 12 delegaciones del Distrito Federal y estados aledaños. Cuatro aerolíneas pararon estos elementos de los vuelos. Bueno, pues hasta aquí dejamos esta particularidad. Ya en otro momento hablaremos de cómo pues el polvo del volcán pues llegó a cubrir pues algunos de los sistemas de siembra que se dieron en algunos lugares como en San Pedro Nexapa, en donde las comunidades más afectadas por la caída del polvo volcánico y sobre todo en el Valle de México, bueno, pues tenemos muchas de las poblaciones que han sido afectadas, pero esperemos que esto se resuelva. Sabemos que el polvo y los gases que emiten el volcán, los volcanes en el momento de la erupción, pues nos van a permitir sobre todo que se vaya renovando elementos de gran riqueza sobre la faz de la Tierra y los gases que emite los volcanes van a permitir un enriquecimiento muy importante. Bueno, pues vamos a los comentarios no solamente nacionales, sino internacionales de lo que nosotros estamos viendo en estos momentos. Ya, perdón, ha existido un grave problema con los Estados Unidos y queremos mencionarlo porque el presidente Barack Obama en estos momentos pues tiene un gravísimo problema a nivel internacional porque han surgido denuncias
de todos estos problemas del espionaje que se han dado en diferentes partes del mundo. Empezó con el G20 en Inglaterra hace 2 años y evidentemente el presidente estadounidense hace mención y dice lo siguiente: el presidente estadounidense aseguró que los programas de espionaje de llamadas y comunicaciones por Internet cuentan con un apoyo amplio, bipartidista y son continuamente supervisados. Bueno, pues esto ha disgustado a muchos países, entre ellos pues Inglaterra, Francia, Estados Unidos, y ha repercutido, bueno, han espiado a todos los países del mundo. Y el presidente Barack Obama justifica este sistema de espionaje como lo publicó el. Fíjense nada más desde cuándo empezó esto, con todas las denuncias que se dieron a través de Snowden. Y bueno, pues sábado 8 de junio de 2013, Obama justifica el espionaje del sistema de telefónico en los Estados Unidos. El mandatario afirmó que el monitoreo de llamadas que verificaron los diarios The Guardian y The Washington Post se realiza de manera legal y con el fin de prevenir ataques terroristas. Bueno, eso es lo que se dice en los Estados Unidos, California. El presidente Barack Obama defendió ayer los programas de monitoreo llamadas telefónicas y comunicaciones en Internet al afirmar que son legales y que cuentan con el apoyo bipartidista. En sus primeras declaraciones desde que estalló la polémica por las revelaciones de la prensa sobre el espionaje masivo de datos, Obama dijo que es necesario balancear la seguridad nacional con la privacidad de las personas. Bueno, pues este es un elemento que ya Estados Unidos ha sido llamado para aclarar algunos de estos temas bastante fuertes y sobre todo con la llegada de Xi Jinping a los Estados Unidos. Bueno, pues el presidente de Estados Unidos expresaron en California la voluntad de nombrar un nuevo modelo de relación bilateral con China y los Estados Unidos. Evidentemente, porque hubo acusaciones por parte de los Estados Unidos también de que China estaba haciendo una serie de elementos de espionaje e interferencia en sus comunicaciones. Y lo que más pues se nos ha dado a conocer ha sido precisamente el problema de la llamada seguridad nacional de los Estados Unidos y sobre todo de la Unión Europea. En la actualidad, los vecinos del norte es un hogar de 1.400.000 pandilleros y que esto también es parte de la Reserva de Seguridad Nacional a través de lo que está sucediendo con narcóticos que son distribuidos en diferentes países del mundo. Y bueno, pues también ahí tenemos los grandes problemas de lo que es precisamente el narcotráfico y recordemos que tiene Estados Unidos toda una serie de elementos con las pandillas estadounidenses. Y esto, bueno, pues nosotros conocemos el problema del año 29, en donde se desató precisamente las pandillas con grandes dirigentes italianos y la mafia llegó a los Estados Unidos. Dice, el gobierno estadounidense ha protagonizado durante décadas una guerra contra los grupos criminales que empezaron por intimidar a electores y realizar asaltos y vender droga hasta llegar a cometer asesinatos y violaciones. Bueno, pues esto es parte de lo que Estados Unidos le llama su seguridad nacional, pero también vemos que hay elementos dentro del gobierno de los Estados Unidos que están siendo muy golpeados. El director de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, pues ha sido muy golpeado por el espionaje que ha estado realizando. El general, quien mantuvo durante años una reputación intachable en materia de seguridad, ahora se ve envuelto en un escándalo por la intervención telefónica en Internet y en su propia, que en la propia independencia realizó. Pero ahí se mezclan muchos otros problemas porque el ejército y la marina de los Estados Unidos, pues están teniendo problemas muy serios. Dice así una de las noticias publicada el sábado 6 de julio del 2013 en la sección global de Excelsior: militares que fueron violentados y que sufren intimidación. Los abusos sexuales contra miles de soldados que son denunciados que no son denunciados los hechos violentos por temor a los agresores, que son siempre de alta graduación. Por lo regular de mayor rango, se han
declarados inocentes y temen represalias, denuncia falta de apoyo al Congreso. Bueno, hemos conocido algunos datos sobre algunos que han hecho la denuncia. Posteriormente son expulsados del ejército y a los que mal les va, pues han sido asesinados. Dentro de estas investigaciones en el Pentágono, reveló que el aumento de agresiones sexuales a los elementos de la milicia de hace varios años. En 2010, dice, 19.000 de reportes sobre abusos sexuales contra militares fueron presentados. En 2012, 26.000, quiere decir que aumentó el número de agresiones hacia los soldados. Y dice así, 26.000 soldados afirmaron haber experimentado algún tipo de contacto sexual no deseado. Por lo tanto, nos da hasta tantos por cientos de lo que acontece contra hombres en las Fuerzas Armadas. Y no solamente eso, contra las mujeres también ha aumentado un 70%. No querían que nadie supiera todos estos elementos. Y ahí tenemos pues temas muy muy importantes que tienen que ser aclarados en su momento por lo que aparece con estos temas de las violaciones. Pero vamos directamente a uno de los casos más serios que tiene Estados Unidos, el caso Snowden, donde pues sabemos que este personaje que formó parte del servicio secreto de los Estados Unidos y que estaba manejando pues temas muy importantes, pues ha causado ya problemas internacionales muy serios, como lo fue la presencia de Evo Morales, que no se le permitió el paso por Portugal, por Francia y España. Y ahora precisamente el cónsul español está metido en un grave problema por lo que dijo en la radio. Dice, caso Snowden, Ecuador rompe acuerdos. Quito renunció a las preferencias arancelarias que le otorgaba Estados Unidos luego de que ese país le advirtiera de dificultades bilaterales y le otorgaba asilo político al ex técnico de la CIA que filtró datos confidenciales estadounidenses. Y dice así, ¿qué es lo que está sucediendo en los Estados Unidos? Señaló Sir Thomas Gresham, en el siglo XVI y hasta el siglo XIX, Estados Unidos, precisamente después de toda una historia, pues ahora se ve inmiscuido en una serie de problemas muy serios con respecto a los espionajes que tiene y sobre todo qué es lo con lo que iniciamos estos comentarios. Vamos a ver otra de las publicaciones que se ha hecho en los diferentes periódicos. Dice Ecuador también rompe pacto con Estados Unidos por Snowden. El gobierno de Rafael Correa renunció a beneficios por 23 millones de dólares anuales luego de que una legisladora republicana pidiera eliminarlos si se le otorgaba el asilo político al ex técnico de la CIA. Quito, Ecuador, renunció ayer a beneficios comerciales otorgados por Estados Unidos con respuesta a la presión de Washington para que no se otorgue el asilo político al técnico de la CIA. Y veamos, esto fue publicado pues recientemente el 29 de junio de 2013 y dice lo siguiente. Caso Snowden, Edward Snowden. Condiciona Estados Unidos el hecho de que se encuentra en el aeropuerto de Rusia, que ya sabemos que ahora a esta fecha ya Snowden pidió asilo político a Rusia para de ahí pasar directamente a otros países en Centroamérica como Venezuela y Bolivia, donde se considera que se le debe de otorgar pues precisamente este permiso y esta posición para que él pueda estar directamente con la protección de otro país. El padre del ex técnico de la CIA afirmó que su hijo, acusado de filtrar datos secretos de Estados Unidos, está dispuesto a regresar a su país si no es encarcelado antes de ser procesado y no lo obligan a mantenerse en silencio. Bueno, este es uno de los elementos que a todos aquellos que son espías, pues en un momento determinado los obligan a que guarden silencio y como son secretos de Estado, pues ahí se les condena y bajo convenio especialmente para que ellos puedan estar dentro de las prisiones en los Estados Unidos. Dice así.
Admiten que interceptan llamadas por seguridad. El diario Le Monde publicó que los servicios secretos galos intervienen y almacenan sin control todas las comunicaciones. El gobierno francés aseguró que los servicios de inteligencia del país no interceptan todas las comunicaciones en Francia, desmintiendo una investigación del diario Le Monde. Revelan que Edward Snowden pidió asilo a otros 6 países. Entre ellos, bueno, pues tenemos aquí el excontratista de la CIA, Edward Snowden, bloqueado desde hace 13 días en la zona de tránsito de un aeropuerto en Moscú, solicitó asilo político a 6 países, anunció Wikileaks. Los países concernidos no serán nombrados en este momento debido a un intento de interferencia de Estados Unidos, agregó la web especializada en filtraciones fundadas por Julian Assange. Fundada por Julian Assange a través de su cuenta de la red social de Twitter. Bueno, pues este es parte de estos comentarios que se están dando en diferentes periódicos, y verdaderamente las publicaciones han sido extraordinarias, ya que Edward Snowden nació hace 30 años en Elizabeth City, un pueblo en la Carolina del Norte. Se convirtió de la noche a la mañana en una celebridad mundial que acaparó la atención de la prensa internacional, y bueno, la sigue acaparando, porque ahora vamos a uno de los temas. Debido a que se hizo la denuncia con la publicación del 3 de julio en el periódico, en la sección global del periódico Excelsior, dice lo siguiente: el presidente de Bolivia se vio forzado a aterrizar en Viena después de que Portugal le negara la escala técnica y Francia le prohibiera sobrevolar sobre su territorio por creer que iba el ex técnico de la CIA. Caso Snowden, sospechan de Morales. Bueno, aquí se vio un conflicto muy fuerte a nivel internacional, porque ahora en la reunión el día de hoy donde se encontraba el presidente Maduro, pues hacen una serie de elementos, y ahora resulta que las restricciones van a ser de todos los países centroamericanos hacia los Estados Unidos, aunque van a sufrir problemas de comercialización y negación de algunos elementos importantes que se dan en estas relaciones internacionales. Y hoy Argentina, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, pues están en un frente, y todos los países sudamericanos del Mercosur están en contra de lo que por órdenes de Estados Unidos se determinó, como fue lo que hizo el canciller español, que se atrevió a decir que no iba a pedir disculpas porque él recibió un documento en el que se le cuestionaba y se le informaba, desde luego, que en el viaje que realizaba el presidente Evo Morales, en el avión iba Edward Snowden, y evidentemente pues no se permitió esta singularidad de estar en un avión cuando es territorialidad, y algunos le llaman extraterritorialidad, a través de que el avión donde viaja un presidente pues pertenece a ese complejo de seguridad del propio presidente que viajaba en este avión. Y ahí, bueno, pues tenemos ahora que el Mercosur pues está protestando, y el día de hoy esperemos las noticias del día de mañana, cómo se van a hacer estos comentarios de ello. Pero fíjense ustedes que también pues se han ejercido los espionajes a diferentes países del mundo. Y bueno, pues aquí empezó un elemento en Brasil, porque también Brasil ya está protestando por lo que se ha descubierto a través de estas informaciones que se dieron. Y dice así: el ex técnico de la CIA, Snowden, reveló que millones de llamadas del país sudamericano fueron intervenidas y que el servicio de inteligencia alemán sabía del programa de espionaje, pero no lo informó. Sin embargo, bueno, pues en Brasil, ahora que vinieron pues este encuentro deportivo de fútbol, pues sabemos que se causó un grave problema porque hubo protestas por la elevación de los precios de los autobuses, del transporte en Venezuela, y hubo una movilización muy fuerte. Vamos a ver lo que dice este documento, donde aparece el presidente Barack Obama. Río de Janeiro: los servicios de inteligencia de Estados Unidos interceptaron millones de correos electrónicos y las llamadas telefónicas de Brasil, según publicó ayer el diario O Globo. Basado en documentos del ex técnico de la CIA, Edward
Snowden. El diario Globo publicó el reporte basado en estas filtraciones. Personas residentes o en tránsito en Brasil, así como empresas instaladas en el país, se volvieron blanco del espionaje. Brasil aparece destacado por los mapas de las agencias norteamericanas como blanco prioritario de telefonía y datos. El espionaje representa un crimen en contra de la ley y la constitución de Brasil. Bueno, pues ahí es donde vemos pues estos elementos que Estados Unidos, bueno, pues lo que ha hecho es, lo podríamos llamar por seguridad nacional, estas intervenciones telefónicas. Pero, pues la semana pasada, ahora sí que el domingo 7, Estados Unidos tuvo un drama aéreo muy importante donde pues prácticamente se salvaron cerca de 210 pasajeros, porque hubo varios muertos y heridos, y de acuerdo a la publicación que se hizo, el vuelo a San Francisco concluye en tragedia. La aeronave que volaba procedente de Corea del Sur se estrelló al aterrizar, dejando al menos 2 fallecidos. Esa es la noticia que se publicó precisamente el 7 de julio, hace pues prácticamente menos de 15 días. Un Boeing 777 de la compañía sudcoreana Asian Airlines aterrizó de emergencia ayer en el Aeropuerto Internacional de San Francisco, en California, procedente de Seúl, y se incendió parcialmente, dejando 2 muertos y 61 heridos. Informaron las autoridades de aviación, hasta el cierre de esta edición la cifra no había aumentado. El problema es que el accidente de este avión, pues que prácticamente hace un mal aterrizaje, no sabemos el por qué y debido a qué, pues pierde prácticamente en el momento mismo de aterrizar, pierde la parte trasera, lo que se llama la cola, e inmediatamente se patina sobre la pista, quizá unos cerca de 200 o 300 metros, y se interviene inmediatamente los bomberos del aeropuerto, pero muchos de los pasajeros logran salir del avión, algunos quedaron al interior y pues afortunadamente cerca de más de 200 los pasajeros se salvan. Imagínense ustedes cómo fue el incendio, que prácticamente todo el techo de la aeronave quedó prácticamente incinerada. Dice, luego del impacto de la aeronave, un incendio se desató y calcinó varios asientos y parte del techo. Bomberos arrojaron una espuma para apagar el fuego. Los pasajeros y tripulantes salieron del avión gracias a las rampas colocadas de emergencia. Bueno, pues eso es debido a este elemento. Y bueno, pues sabemos también que en Canadá hubo una serie de explosiones porque un tren que se descarriló con 73 vagones en la población de Meyagic causó un incendio que destrozó decenas de casas, y hasta este momento se ha mencionado que hay cerca de 100 desaparecidos por este hecho, verdaderamente, con la noticia de la explosión de un tren, y sobre todo pues el drama aéreo que sufrió Estados Unidos. Bueno, pues ahí nos llevamos dos noticias en donde nos hablan de pues estos accidentes, pero continuamos con el caso Edward Snowden. Y bueno, pues fíjense ustedes que ahora ya repercutió muy fuertemente en Alemania, porque ahora Bruselas hace reclamaciones a Washington y dice así: indagarán espionaje. La Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo hará una investigación exhaustiva sobre los programas de vigilancia de Estados Unidos revelados por el ex técnico de la CIA. Pero no solamente eso, sino que ahora pues la mayor parte de los países está protestando, y sobre todo, bueno, pues ya llegó hasta México también este problema muy serio, en donde podemos ver que los periódicos nacionales pues han hecho comentarios muy fuertes. Y quiero pasar ahora pues a la problemática nacional en México de esto, de este espionaje muy serio que se ha dado con los Estados Unidos. Y quiero mencionar, voy a tomar algunos de los periódicos con fechas muy recientes en el momento mismo que se ha publicado, y solamente voy a leer para ustedes, y vean ustedes la cantidad de periódicos que tenemos ya sobre la mesa acerca de esto. Dice el periódico Excelsior, el martes 9 de julio,
donde se habla, México pactó espionaje con Estados Unidos en 2007. Y vamos a leer solamente los encabezados de los periódicos, porque verdaderamente, pues es interesante saber esto. Dice, combate al narco en la iniciativa Mérida. México pactó espionaje con Estados Unidos en 2007. En el arranque del gobierno de Calderón se avaló la instalación de un sistema para interceptar llamadas y mensajes por Internet. El gobierno de Felipe Calderón avaló en febrero de 2007 que el Departamento de Estados Unidos instalara en México un sistema de intercepción de comunicaciones que permita la recepción, procesamiento y análisis de almacenamiento de llamadas telefónicas a escala nacional, así como servicios de Internet como chat, correo electrónico y voces sobre la iniciativa privada. Bueno, pues aquí tenemos el elemento de esta publicación. Y luego dice así, en el periódico El Universal, publicado el día 10 de julio, condena de gobiernos de América Latina, México pide a Estados Unidos explicar espionaje, reprueba la Cancillería desviación al respeto bilateral. La Secretaría de Relaciones Exteriores exigió al gobierno de Estados Unidos se dé información amplia sobre el espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y la Agencia Central de Inteligencia que realizaron en el país del mes de enero a marzo. La Cancillería condenó también de manera enérgica cualquier desviación a la práctica que debe regir la relación entre países, que se debe conducir con respeto y el apego al marco legal. Martes 9 de julio, vamos hacia atrás, dice, documentos oficiales revelan acciones entre enero y marzo, espía Estados Unidos a México en energía y narco. Bueno, aquí nosotros ya sabemos que hemos recibido toda una serie de elementos otorgado por parte de los Estados Unidos para que tengamos la oportunidad de protección hacia diferentes lugares en la República Mexicana contra el narco. También, pues sabemos que el petróleo mexicano, pues está siendo, pues prácticamente concesionado por este gobierno a grandes consorcios internacionales y sobre todo a los Estados Unidos. Nosotros lo sabemos porque el señor presidente Enrique Peña Nieto fue a Japón a firmar un convenio de petróleo en donde las concesiones pues son bastante importantes para Japón y al mismo tiempo una firma para los Estados Unidos. Dice el documento, se intervinieron telefonía, correos electrónicos y charlas online. El gobierno estadounidense espía a México en temas de energía y narcóticos, de acuerdo con los documentos. Perdón, de acuerdo con los documentos reservados de la Agencia de Seguridad Nacional obtenido por el diario brasileño O Globo, por medio de programas cibernéticos y de rastreo, los servicios de inteligencia estadounidense obtuvieron informaciones de Brasil, Colombia, Venezuela, Argentina y Ecuador, además de México, de enero a marzo de este año. Dice en el siguiente, Excelsior, 11 de julio. Procuraduría General de la República investiga pacto con Estados Unidos de espionaje. Revisan contratos de equipo de vigilancia. Y dice así, sería inaceptable el hecho, dice Enrique Peña Nieto, contestaremos vía diplomática por a las embajadas. El vocero del Gabinete de Seguridad Nacional, Eduardo Sánchez Hernández, así lo confirmó. Y preguntar a este diario sobre si el actual gobierno sabía de esos acuerdos, si los invalidaron o si ese sistema de espionaje continúa operando en nuestro país. El Congreso debe aclarar el acuerdo. El Congreso de la Unión solicitó al gobierno federal investigar si el presidente Felipe Calderón autorizó al gobierno de Estados Unidos a espiar a México. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, el priista Emilio Gamboa Patrón, dijo que el espionaje no funciona, la amistad no se hace a través de de estarse espiando. Bueno, pues ahí lo tenemos en todas las publicaciones de lo que se hizo. Inaceptable el espionaje de Estados Unidos, Enrique Peña Nieto. Condenan los senadores actos de intromisión. En el periódico La Jornada,
Débil postura del presidente, subraya PAN, el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática. Espionaje de Estados Unidos, inaceptable lo que ocurrió. Ordena el mandatario a la Cancillería abordar el tema con Washington. La Secretaría de Relaciones Exteriores dice que ya pidió información amplia sobre el asunto. Colombia y Chile también condenan la intromisión estadounidense. Bueno, pues esto es lo que se publica el periódico La Razón. Dice Enrique Peña Nieto, pide a Estados Unidos aclarar espionaje a 24 horas de realizar una visita. Nosotros hemos pedido que haya una explicación que esclarezca estos señalamientos o estas informaciones que se han hecho de un eventual espionaje. Periódico La Razón. Bueno, el día de hoy, viernes 12 de julio, Peña Nieto, más que amenaza, somos país para invertir. Bueno, pero los espionajes se dan de todas maneras. Desafortunado que Estados Unidos espiera a México, Secretaría de la Defensa Nacional, de comprobarse el presidente determinaría qué hacer, comandante Cienfuegos. Mondragón, no tengo el sentimiento de que se haga esa actividad aquí. Microsoft, involucrada con servicios de inteligencia, revela Snowden. Periódico La Jornada. Periódico La Razón. Enrique Peña Nieto a Estados Unidos. México no es una amenaza, es socio. Compra 217 mil millones de dólares al año en materiales. Las compras de nuestro país equivalen a lo que hace toda la Unión Europea en un año y cinco veces las de Brasil. El presidente destaca la integración económica lograda por el Tratado de Libre Comercio. Se reúne con Bill Gates y Warren Buffett. Mejor destino de inversión y sobre todo cuando las inversiones son verdaderamente extraordinarias. Voy a leer algo que parece verdaderamente increíble, el periódico Impacto, en la publicación del día de hoy, nos dice lo siguiente. México socio no es una amenaza para Estados Unidos. Comercio anual entre los dos países alcanza los 500 billones de dólares. Fíjense nada más la cantidad tan extraordinaria. Y bueno, pues ya lo sabemos ahí, lo que se está publicando en los periódicos. Bueno, creo que vamos a pasar a otra noticia, sobre todo algo muy importante que fue publicado en los periódicos del día de hoy. Y bueno, pues algo que nos llama mucho la atención, amigos, y queremos hacer mención de cómo nuestro gran amigo y pues cantante del tenor español, Plácido Domingo, pues se encuentra hospitalizado por grave enfermedad. Hospitalizan a Domingo por embolia pulmonar. Fíjense nada más qué peligroso es esto, amigos. Y esperemos la pronta restauración de Plácido Domingo, ya que es uno de los mejores cantantes del mundo. Y bueno, pues sobre todo que estaba preparando una ópera en donde se iba a presentar parte de la vida de uno de los grandes pintores del mundo. Madrid, el tenor Plácido Domingo fue ingresado el lunes al Hospital de Madrid tras sufrir una embolia pulmonar derivada de una tromboembólica venosa, según autoridades del Teatro Real de Madrid en un comunicado. Durante las próximas 3 o 4 semanas deberá permanecer en observación y estar de baja tal y como anunciaron los médicos, de manera que el señor Plácido Domingo se ha visto obligado a cancelar todos los compromisos profesionales que tenía. El retorno preciso a sus compromisos artísticos quedará sujeto a la rapidez en la que pueda recuperarse y recobrar su característica fuerza y energía. Se lee en documento emitido por el recinto madrileño, en donde él iba a presentar una ópera con la vida de Pablo Neruda y sobre todo en el papel de Pablo Neruda, y que sabemos que Pablo Neruda pues muere en Chile en el periodo en el que pues la muerte de Salvador Allende se presenta en esos momentos. Y dice así: fuentes próximas al Real informaron que el cantante llegó a Madrid el viernes pasado y que estuvo en el teatro el sábado. El lunes, añadieron las fuentes, dice, a nadie le extrañó que no asistiera a los ensayos, ya que es una obra y un montaje que él conoce de memoria. Bueno, pues esperemos que nuestro gran amigo de México, Plácido Domingo, porque recuerden que él vivió durante
muchos años en nuestro país, sobre todo su infancia, estudió en algunos colegios en México, y sus padres, que tenían precisamente la parte del teatro de Pepita en Vil, su madre y su padre, bueno, pues durante muchos años trabajaron en este país. Bueno, pues también aquí tenemos un problema muy serio en México, porque ustedes saben que el domingo pasado, 7 de julio, se realizaron las votaciones para pues obtener en pues la gubernatura de Baja California, y en algunos lugares pues hubo votaciones para elegir a muchos presidentes municipales en diferentes estados de la República. Dice el periódico publicado el 9 de julio: tan solo en 15 municipios ha perdido el PRI, dejará de gobernar a cerca de 5 millones. En cambio, el Partido Revolucionario Institucional controlará la mayoría de los congresos locales, por lo que al fin van a pasar las reformas, según se dice en estos momentos a través de la publicación de este día. En las elecciones del domingo pasado, el PRI dejó ir ante la oposición un total de 126 municipios, aunque recuperó otros 84 de acuerdo con los resultados preliminares. Pero hay un problema muy serio, porque evidentemente, dentro de todo lo que sucedió ese día en las votaciones, pues nos encontramos que las informaciones periodísticas que se dieron por medio de la radio y la televisión y las publicaciones de los periódicos, resulta que se invalida el PREP en Baja California por errores. Bueno, esto nos causa sorpresa porque dice: incluso las autoridades evalúan no pagar los 6 millones de pesos acordados por ese servicio. Y me parece muy raro que de repente se hayan declarado los dos partidos políticos cuando el Partido Acción Nacional está haciendo las declaraciones concretas de que, lo vimos en algunos programas de televisión por algunos canales, que pasaron en el momento mismo que se incendiaron algunas de las casillas con ya las cajas con las votaciones, y evidentemente, ¿cuáles fueron incendiadas? Pues las que llevaban el triunfo de algunos de los candidatos a ser gobernador en Baja California. Y aquí tenemos a Fernando Castro Trenti, dijo que en dado caso habrá que reconocer una derrota en la contienda por la gubernatura de Baja California. Fernando Castro Trenti, candidato a la gubernatura por la Alianza Compromiso por Baja California, aseguró que habrá que reconocer los resultados del conteo que se lleve luego de las fallas detectadas en el cómputo preliminar. Se lamentó que hasta ayer por la mañana el Instituto Electoral y Participación Ciudadana haya decidido no validar los resultados de ese conteo cuando eso debió hacerse. Estableció que desde que comenzó a detectarse el problema. Bueno, pues aquí tenemos que también el Partido Revolucionario Institucional, pues mencionó que ellos van a declarar este hecho por las anormalidades que se dieron, por los errores detectados en el proceso del cómputo. El Consejo General del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Baja California no validó los resultados del PREP, además que determinará si demandará a la empresa responsable de este conteo preliminar. Bueno, pues ahí es donde hasta el mismo presidente, ya en estos momentos, Francisco Vega de la Madrid, así como la dirigencia del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, pues Francisco Vega de la Madrid, pues nos está haciendo ya elementos y comentarios que él se ha declarado triunfador de este hecho, y nos dice Francisco Vega que el Partido Acción Nacional minimiza las fallas en el sistema. Aquí debemos entender qué es lo que está sucediendo. ¿Quién es el triunfador y quién está determinado que se caiga el sistema? Recuerden ustedes que aquí se cayó el sistema cuando el presidente Carlos Salinas de Gortari pues salió triunfador, se cayó el sistema cuando el señor Bartlett era secretario de Gobernación. Dice el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Sócrates Bastida Hernández, aseguró que Unidos por Baja California prepara la defensa jurídica de su candidato a gobernador, Francisco Vega de la Madrid.
En conferencia de prensa, Bastida Hernández aseguró que respetan los resultados que arrojó la jornada electoral del domingo pasado, y lo mismo dijo que es de que esperar que hagan los otros contendientes a los puestos de elección popular. Bueno, pues han salido en estos días pues solamente comentarios de las irregularidades que se dieron. Para nosotros sería muy importante, amigos, que se supiera quién mandó quemar las casillas, las casetas y los votos ya computados, además de que se está solicitando prácticamente pues una honestidad en este tipo de elecciones. Y ahí es donde empiezan los problemas, porque ¿dónde está la seguridad cuando se hacen pues estas votaciones? Bueno, amigos, pues prácticamente estamos terminando el día de hoy, pues algunos elementos sobre los comentarios radiofónicos. Vamos a ver cuánto tiempo tenemos todavía por delante para continuar con ustedes y haciendo algunos comentarios. Bueno, vamos a la Ciudad de México ahora, y sobre todo algo que salió publicado y que me llamó mucho la atención, de que en el metro de la Ciudad de México tenemos 52 murales, amigos. Es verdaderamente interesante que el metro de la Ciudad de México, sobre todo en la estación del metro Insurgentes, tenemos ahí un convenio entre Francia y México, en donde vamos a encontrar pues toda una serie de obras muy importantes realizadas por extranjeros en un convenio entre la Ciudad de México y Francia. Vinieron de Francia a pintar unos murales, y de México fueron a Francia también para dejar algunos elementos, donde pues podemos ver que durante 5 millones de personas que son pasajeros a diario en la estación del metro, pues ahí podemos ver los murales que se encuentran en diferentes estaciones. Por ejemplo, el mural que se encuentra en la zona de Tacubaya, en la estación del metro. Tenemos ahí murales como en Bellas Artes, murales mayas. Tenemos en la zona de Mixcoac, tenemos ahí el códice del metro, que nos está permitiendo conocer cuáles son las tradiciones. Dice: mayas en el centro histórico, el primer mural que engalanó los espacios del sistema de transporte colectivo fue una reproducción de los frescos de la zona arqueológica de Bonampak, que pintó el artista guatemalteca Rina Lazo en 1970 para la estación del Metro Bellas Artes. En la estación del Metro Universidad nos encontramos: por mi raza hablaré el espíritu, la universidad en el umbral del siglo XX, del discípulo de Frida Kahlo, Arturo García Bustos, que se inauguró el 26 de julio de 1989 en la estación Universidad, en la línea 3. Al centro se aprecia el emblema de la universidad, el cóndor y el águila, formando parte del escudo universitario. Y luego, les decía a ustedes, en la estación del metro Mixcoac, Tacubaya, perdón, encontramos el largo camino desde Aztlán, del códice al mural de Guillermo Ceniceros, inaugurado el 25 de mayo de 1987. Son 600 metros cuadrados de superficie plasmada, en donde se plasma la peregrinación de los mexica desde su salida a Aztlán, desde Aztlán hasta su llegada al Valle de México, y se funda la ciudad de México Tenochtitlan. Y luego tenemos otros que se llama Vida Bajo Tierra, en la estación Bellas Artes también, en la bifurcación que tenemos ahora. La visión del francés sobre México, Jean-Paul Chambard, dialoga con su similar realizado por el oaxaqueño Rodolfo Morales, La visión de los mexicanos sobre Francia. Y bueno, pues es muy interesante porque está en la nueva estación de Bellas Artes. Y bueno, pues podemos decir el número de elementos que se encuentran en este lugar. Y pues las restauraciones que se están haciendo en muchos lugares, sobre todo cuidando los murales del metro. Sería muy interesante que cada uno de nosotros, cuando viajamos en el metro, bajemos momentáneamente a ver estos murales en la Ciudad de México, amigos. Bueno, pues sobre todo dejamos para nuestro siguiente programa algo que nos ha llamado mucho la atención, amigos, que ha sido que el arte en el mundo está siendo vendido en diferentes lugares del mundo. El arte precolombino no regresa a México, sostiene un tribunal alemán.
Autoridades de Munster autorizan la entrega de obras a los compradores que las adquirieron en el curso de una subasta. El Tribunal Superior Administrativo en Munster, Alemania, desbloqueó la entrega de obras de arte precolombino de México a los compradores que las adquirieron en el curso de una subasta en Colonia, Alemania. El Tribunal del Estado de Renania del Norte de Westfalia argumentó que la ley alemana que prevé la devolución de obras de arte adquiridas ilegalmente a países terceros vale solo para obras que entraron en el país después de 2007. Bueno, aquí este es un elemento. Nosotros sabemos que muchos países en el siglo XIX fueron y saquearon muchos países. Algunos adquirieron autorización para llevarse algunos elementos de las excavaciones, como lo hizo Alemania en un momento propio. Pero muchos de esos otros materiales fueron saqueados, como lo realizó Howard Carter cuando excavó en Egipto, y que ahora Sahih Hawass ha solicitado la devolución de materiales que fueron saqueados en diferentes épocas. Y hoy lo estamos viendo como muchos materiales prehispánicos han sido saqueados de Centro y Sudamérica. Hola, buenas noches. Estamos aquí en Planeta 2013, el universo. Buenas noches y a todos los que nos están viendo y escuchando, buenas noches. Estamos en los Everglades desde Florida, en estas tierras maravillosas donde todavía hoy en día existen un poco de personajes especiales, seminoles, micosukis y tecuestas. La Casa del Mayab los saluda desde este lugar con Planeta 2013 para platicar un nuevo programa. Marte va a tratar algo, ¿de qué va a tratar Marte? Bueno, nuestro nuevo programa se llama El Universo. El Universo lo podemos empezar con varios temas. ¿Cuál sería el más indicado para comenzar? Porque tenemos menos de una hora para poder platicar algo tan amplio. Bueno, sí, pero me gustaría decirles que el Universo es muy amplio. Vamos a hablar de muchas cosas, de lo lejos, de lo cerca, de las estrellas, de las galaxias, de nosotros, de las religiones, en fin, de todo lo que constituye el universo. Y muchas veces se habla que hay muchos universos, pero finalmente todos formarían también un gran universo. En este programa le pusimos por título El Universo para tratar diversos temas. Imaginen ustedes, para comenzar, que estamos en una noche tranquila, llena de estrellas, felices de la vida, viendo el cielo. Cuando contemplamos esa maravilla de universo,